Y volviendo al Grial, añadir que, aunque no hay fuentes reales que indiquen el traslado de este en América, las pocas referencias a dicho traslado lo ubican en Argentina. Muchos consideran a los jesuitas descendientes de los templarios, ya que ambas órdenes eran muy similares, aunque estando dentro de la iglesia tenían una serie de atribuciones especiales como terreno, inmuebles, riqueza obtenidas en muy poco tiempo, sobre todo en América. La Compañía de Jesús, los jesuitas, fue fundada por el vasco Ignacio de Loyola en 1540 y siguió en el esquema de los templarios. Se realizaron expediciones, excavaciones y tenían gran dominio sobre la metalurgia, dominio que habrían heredado de los conocimientos de los templarios. Y con respecto a la metalurgia, se explica que los jesuitas encontraron un supuesto meteorito en Chile, en una de sus propiedades conocido como el BAS-01, que había trabajado usando las técnicas aprendidas por los templarios o bien de los jesuitas alemanes. Este meteorito, básicamente compuesto de metales, habría servido como base para realizar la cáliz de Calera, cáliz que se tardó la friolera de 19 años en finalizar, y el motivo para tanta tardanza habría sido una serie de mensajes ocultistas escritos en él, que indicarían la ubicación de la ciudad de los Césares. Este cáliz acabó desapareciendo. La ciudad de los Césares, o ciudades, no se sabe bien y hay varias candidatas. También conocida como la ciudad errante, Lin Lin, o El Elín, que también fue buscada por los jesuitas al sur de Argentina y Chile. Era según una leyenda, cuyo origen con cuatro historias independientes, una mística y mágica ciudad repleta de riquezas, principalmente de oro y de plata, en la que se encontraría el Santo Grial y donde los templarios habrían encontrado su refugio. Estas ciudades estarían localizadas entre las latitudes 41 grados sur o 43 sur, ubicadas cerca de la cordillera andina en Argentina y Chile. Estarían comunicadas por cuevas y túneles subterráneos. Una de estas zonas donde podría haberse localizado una de estas ciudades sería en Córdoba, Argentina, lo que se conoce como el Cerro Uritorco. Lleno de misterio, apariciones de luces, sin explicaciones, anomalías magnéticas, y que es conocido desde tiempos inmemoriales por un centro religioso. El centro religioso sería el cerro, donde los templarios habrían dejado algunas huellas de su presencia. Según una interpretación del mito del caballero Percival, este habría ocultado el bastón de mando en el Cerro Uritorco. Tiempo después, en 1934, Orfelio Ulises, un indígena de la zona que estuvo previamente en el Tíbet, donde se le informó de la ubicación de dicho bastón, lo encontró y posteriormente se lo legó a su discípulo Guillermo Alfredo Terrera. Hasta que este murió en 1988. Percival, cuya vida fue dada a conocer en una obra del trovador alemán Wolfram Böhm, sería un caballero templario que junto con el bastón del mando, conocido como la piedra de la sabiduría, la lanza que habla, tendría la misión de salvaguardar el Santo Grial y la cruz de los templarios, cosa que habría hecho al llegar a un lugar extraño, donde depositó estas reliquias. El lugar podría haber sido el Cerro Uritorco, apoyado por la pista dejada por el poeta El Alto Libro del Grial. Como curiosidad mencionaremos que esta obra de Richard Wagner, de Percival, era una obra que le gustaba escuchar y que inspiraba a Hitler.
Bueno, si no se han perdido todavía, lo cual es digno de alabar, recordarán que un poco antes mencioné que los templarios tenían como punto de destino, una vez llegado al continente americano, el Golfo de San Martín, en la provincia de Entre Ríos. Aquí se encuentra lo que se conoce como el Fuerte, una meseta elevada al lado de la playa cuyo muelle, a menor altura, tiene forma que no parece natural, sino hecha por el hombre, y que hace mucho tiempo estaba completamente rodeada de agua, con lo que parecería una isla fortaleza. Ya en 1840, cuando se pidió a un cartógrafo que realizara un mapa completo de Argentina, se señaló como un lugar donde había habido un antiguo fuerte, y en cuya cartografía sale mencionado como antiguo fuerte abandonado. Este sería de hecho el primer enclave de los templarios en América. Este lugar, además, se encontraron varios bajos y sobre relieves de cruces templarias y otras imágenes esotéricas. Desde aquí habría seguido el curso del río Chubut, llevando sus tesoros a algún lugar clave. A algo más de 200 kilómetros se encuentra el cementerio de Gales, Morián, entre Leu, unas 50 tumbas, y en donde una de ellas, la más antigua de todas, tiene una figura, una serpiente enlazada, que es una mantra de trabajo alquimio. Este mismo símbolo existe en diferentes versiones. Se encuentra en las iglesias templarias del sur de Francia y llaman Crismón, un símbolo de Cristo, usado por los templarios. Además de este, en el cementerio hay otros símbolos curiosos, como el obelisco o cruces templarias. Muchos se preguntan cómo habrían hecho los templarios para cruzar tan rápido los 1400 kilómetros que separan el fuerte del Uritorco. Algunos sugieren que debajo del suelo, ya que hay agujeros en la roca en la zona del fuerte y en otra zona más adentradas donde salen aire y se aspira aire. Al medir el aire, sale con 5 grados de temperatura y con una humedad del 85%, cosa que solo puede suceder si hay corrientes marinas debajo y que corresponden con la subida y baja de las mareas del Atlántico en esa zona. Sería pues túneles o inmensos túneles subterráneos que irían del Atlántico al Pacífico y que también habrían podido ser usados por los nazis en sus expediciones. Luego, en la provincia de Chubut también se encuentra la pequeña localidad de Telcen, que podría ser la última región del Grial. Telcen quiere decir el lugar de los ancestros, y la ciudad es conocida por los glifos gigantes, dibujos formados por una gran cadena de piedras que se ven desde el aire, con supuesta forma de templarios con espadas, que luego fueron cubiertas con árboles para que no hubiera excavaciones en la zona. Se dice también que en Telcen podría encontrarse la ciudad de los Césares, cuyo nombre se sugiere que podría venir o bien del que descubriera un conquistador de nombre Francisco César, o bien porque es tal la belleza y riqueza de esa ciudad que se asocia con el Imperio Romano de César.